Es imposible compararnos, decir, yo quiero ser Hollywood, porque Hollywood ya existe y es otra cosa. Nosotros podemos ser Monterrey y podemos ser un polo y un centro de producción audiovisual si lo decidimos, ¿no? Y encontraremos nuestro propio camino y nuestra propia manera de hacerlo. Y habrá gente que viva de ello, y habrá gente que tenga sus empresas, y habrá gente que haga buenos productos y malos productos, y que le vaya bien y que le vaya mal, ¿no? Voy a estudiar y cuando regreso me doy cuenta no nada más que las cosas eran igual, sino que estaban peor todavía, ¿no? Era como regresar a un desierto cinematográfico donde no había absolutamente ninguna posibilidad de hacer cine. Empecé a buscar gente, me encontré con Mark Miller, un animador que había heredado por ahí un equipo de filmación muy viejo, que estaba en muy mal estado, pero tenía por ahí una camarita. Fui a visitar a los que habían hecho cine en los años 80. Me acuerdo que un día con Duyuz fuimos a visitar a unas personas allá por Apodaca, no me acuerdo dónde, que tenían en el baño, en unas repisas arriba, guardada la cámara de 35 milímetros, y tenían ahí aventados los Centuries, y ya todo estaba oxidado, ¿no? Cuando decidimos que había que hacer una manera pues de estimular y de entrenar a la gente, ¿no? Y fue cuando abrí el taller de creación cinematográfica en Voladero. Voladero tenía un año de existir como un espacio cultural multidisciplinario. Teníamos un teatro, una galería, un café, ¿no? Y hacíamos conciertos, lecturas, círculos filosóficos, etcétera, ¿no? Y fue cuando dije, bueno, pues voy a aprovechar el espacio y vamos a hacer un taller de producción cinematográfica. Cinematográficamente no habíamos aprovechado ese tipo de recursos de pensar en nuestra ciudad como un escenario cinematográfico, ¿no? Y eso poco a poco pues se fue dando, ¿no? Y la prueba está en que hay una gran cantidad de películas que han usado la ciudad para filmarse, ¿no? Incluso algunas películas que no son locales. Entonces, no, nunca pensé que no se pudiera. La verdad es que siempre pensé que era posible, y tan pensé que era posible que, bueno, pues le he dedicado, pues no sé, 15, 16 años de mi vida a estar en este proyecto. Hemos hecho grandes esfuerzos. El Festival Internacional de Cine de Monterrey es uno de ellos que surge también precisamente el de Voladero, porque del taller de creación cinematográfica, también un día platicando con Duyuz, decimos vamos al Festival de Cine, hacemos el Festival de Cine Video Voladero, y a la quinta edición me doy cuenta que el festival ya es demasiado grande para su propio bien. Y en ese momento es que se transforma en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, y que, bueno, pues ha sido un espacio por el cual han pasado una gran cantidad de cineastas regiomontanos. Tiene que haber un compromiso de los cineastas por realmente decir, a ver, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a unir nuestros talentos para sacar adelante las mejores películas que podamos sacar adelante, ¿no? Las mejores series, etcétera, ¿no? Después tendría que haber una voluntad económica, que puede venir de la iniciativa privada o puede venir del Estado o un conjunto, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a invertirle para poner en la ciudad un lugar donde se pueda filmar, ¿no? Donde no tengas que estar mendigando la bodega de tu tío cuando es que la va a tener vacía para ver si te presta para construir un set, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya hay quien te construye un set. Antes no había quien te construyera un set, ¿no? Ya hay directores de arte, hay directores de fotografía, hay una serie de técnicos, ¿no? De gaffers. El otro día están hablando ya de las dinastías de los gaffers, ¿no? Y del papá y del hijo y de los nietos y, bueno, o sea, ya ese tipo de cuestiones están, pero todavía no está la infraestructura básica donde puedas decir, ¿sabes qué? Necesito ir a rentar un lente, ¿sí? ¿A quién se lo rentas? No, pues tengo que pedirlo a México o a Estados Unidos, o unos filtros, o un MacBox, ¿no? Ya no hay todavía esa infraestructura donde puedas tener acceso a las herramientas que te van a servir para hacer tu película. Y entonces el festival empieza
a tomar una nueva forma. El festival, al momento en el que pasamos de exhibir solamente cortos a exhibir largometrajes, toma una manera diferente de acercarse al público. La gente reacciona de una manera distinta, empiezan a llegar personas que no habían llegado antes a ver las películas y empiezas a crear espacios. El festival, cuando tuvo su primera competencia de largometrajes, solamente tenía 7 largos en competencia y eran una mezcla de mexicanos, internacionales, ficciones, documentales. Pero lo importante ese año era decir, ¿sabes qué? Este año ya hay largos en el festival en competencia. También a lo largo de los años del festival hemos tenido muchas celebridades, invitados especiales que han venido a Monterrey y que han estado aquí solo por el Festival de Cine, ¿no? Como por ejemplo Marisa Paredes el año pasado, o Cecilia Roth en el 2008, Tommy Lee Jones, ¿no? Y todos los actores mexicanos que han recibido premios y homenajes, el nuevo Pedro Armendáriz, que bueno, fue el penúltimo homenaje que recibió fue aquí en Monterrey, porque de aquí se iba a Lima a recibir otro homenaje, luego se iba a filmar y resultó que a final de año pues ya no estaba con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando Marisa Paredes ve una película regiomontana, ¿no? ¿Qué pasa cuando Tommy Lee Jones ve los cortos de los Chavos de Nuevo León? ¿Qué pasa cuando...? O sea, hay posibilidades que se abren. En el 2009 fue cuando María Novaro estuvo de homenajeada y ella vio el trabajo de Gian Cassini, ¿no? Inmediatamente, bueno, reconoció un talento, inmediatamente le dijo también, quiero trabajar con tus actores.